¡Hola! Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Hola, hola, buenos días. Hola, hola, buenas tardes. Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien, 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 bien. Bien y bien. Oye, ¡Chain! ¡Llegó Chain, mi niña! Ya, listo, vamos a ver al tiro las cosas porque estoy ansiosa. Ahora les voy a dejar lo que yo esperaba del producto, que pedí y los precios que tienen. Así que vamos para allá. Ya, pochoclites, carita de pochoclites, amores de mi vida, de mi existencia, de la humanidad. A ver, se va a ver medio así, pero es que no quiero grabar pantalla porque en este teléfono no sé grabar pantalla todavía. Bueno, tengo que descargarlo. No quiero, quiero editar rápido. Perdón por la explicación latera que a nadie le importa. Pantalón extra grande a cuadros casual, porque yo soy así, casual. Me costó 3.200, cuesta normalmente 10.100. Lo compré en la venta flash. ¿Te podía abrir, por favor? Gracias, qué amoroso. Gracias. Es así, miren. Aquí me estresaba un poco porque se ven cortos, como lo ponen con tacones, me cargan los pantalones anchos con tacones, me gusta que el pantalón llegue hasta abajo. Oye, porque una antigua, una mi niña, esa persona. Y me gusta porque le llegan bien arriba, ¿se fijan? Miren, ahí está el potorro, se le ve precioso. Y cuesta normalmente 10.090, yo los pillé en la venta flash a 3.000 y tanto. Y me compré, no me acuerdo, mi niña, eso, no me acuerdo qué talla me compré y les dije después, porque esto lo estoy grabando al final. Esto viene también dentro de este haul. Haul. Lo voy a decir haul por siempre ya. Gracias. Miren lo que sale ahora, 23.990. Hay que aprovechar las ventas flash. Ven, yo lo compré a 7.500. Costaba como 8.000 y tanto. Lo que pasa es que esto tiene el descuento del código KIM y el 20%. Así que los pantalones costaban como 4 lucas. Este costaba como 8.000 y tanto. Pero tres poleras, dije yo, o 9.000. Tres poleras, mi niña. Qué conveniente. 3.000 cada una. Y son súper buen algodón. Miren estas calzas preciosas y fabulosas y fantásticas que las quiero para carretear con usted. ¿Te puedes dar? Gracias. Para carretear con ustedes, mi niña, el viernes las quiero. Las voy a guardar de aquí al viernes, no me las voy a poner. O sí, ya, en fin. Y para hacer TikToks. El problema es que, bueno, después les voy a contar cuál es el problema. Quédense para descubrir cuál es el problema que tienen estas calzas. Este vestido, que miren qué cosa más linda para la Anaís, porque ella ama los vestidos así, le encantan. Y este se veía rico, se veía como sueltito, pero a la vez ajustadito. Y le pedimos un 3X porque acá decía que no era elasticadito, mi niña. Y también lo encontramos en venta flash, este polerón precioso que lo encontré. Yo pensaba que era muy largo y después lo vemos en persona. ¡Tanta notificación! Ya déjame tranquila. Ese es el estampado fabuloso que tiene. Precio normal, 11.002. En venta flash lo pillé como costaba como 5 lucas. Esta cosa, oye, este pijama que me gusta a mí, es que a mí me gusta el short, me gusta el short. Lo compré más que nada por el short y por el precio que estaba súper barato. Ahora cuesta 7.008 y sabéis que a 7.008 igual conviene, porque es un shortcito y además un petito, mi niña, que queda rico, está bien rico. Para dormir, está como dóngoro, para andar en la casingri. Y este palmati que yo cuando le diga, ¿quiere papita? Esta es la misma talla que tiene después cuando, mire, cuando edite voy a decir, voy a tirar la misma talla dos veces. Bueno. Cuando le diga que de papita va a decir, ¡yep! ¡Ella! Eso, para pedirle algo al Mati. Aunque al Mati, la Cami Vargas, una pochocla, le mandó mucha ropita, mucha, mucha, mucha. Entonces, le pido un detallito nomás. Po. Y a la Almendra, le pedí unos juguetes que me pidió después. Pedido exclusivos para ella. Entonces, aquí le metí esto así como un cagüincito nomás. Eso, y yo aproveché las ventas flash de eso y de eso y de eso que encontré soñado. Y de este. Ya, eso. Es todo cuanto podemos informar. Adelante, estudios. Ya, ¿les gustaron las cosas? Oye, me tincaron todas. Todo me tinca, todo me sirve y todo es maravilloso. Ya. Esto ya llegó. Así que ahora vamos a ver la impresión del momento en que abrimos las cosas. ¡Qué emoción! Me encanta, sobre todo el vestido de la Anaís. Está la Anaís muy emocionada con su vestido. Ya, vamos para allá. Ya, lo bajamos al lado. Onda, perfecto. Vamos a llevar una bolsita. Ya, amor. Usted reparte. Ahí está tu vestido. Ahora vamos a la tela, yo creo verlo. Necesito verlo. Tengo la tinca, que es la misma tela del otro vestido que tenéis así con tirante. Es la misma tela. Rica, calentita, pues justo para estos días. ¿No viste de cierre? Oh, sí. ¿O no? No me había dado cuenta. Oh, no me había fijado en eso. Bonito. Bueno, está precioso, ¿no? ¡Ay, oh, es así, plato! ¡Bien plato! ¡Ay, qué lindo! Una manta.
lo amo, lo amo, lo amo, lo amo. Precioso. Sí, güey. Qué hermoso. Hermoso. Es manga larga, rico. Va justo estos días haciendo un ladito, o cuando llueve, con unas panties. Sí. O con unas calzas debajo, bien gruesitas. Y unos bototos. Estos bototos nuevos. Verán, los negros con tachuela. Los negros con tachuela o los otros con o los blancos chiporro. Con chiporro. Precioso, con cualquiera de los dos. Sí. Ah, buena, buena compra, buena compra. Ya. El siguiente es mi coso, porque dice que... Tú pones un bolsito con una mariposita. Ah, se ve delgadito, es más como una polera, me parece. Polera manga larga. Sí. Claro, es como polerón delgadito. Igual. No, polerón delgadito, rico. Sí. Hoy se veía más largo en la foto. Está lindo, bien prolijo, blanco. ¿Lo vamos a hacer durar blanco esto? ¿Sí? El otro día se vistió de blanco y llega y estaba llena como de naranjo. Sí. Y dije, ese vestido, esa ropa no, no es así. No, que estuve comiendo chito. Todo naranjo. ¿Cierto? Lo demás viene del Marce mío y de tu mi papá. Y del Mati. Sí. ¡Esta era polera del Mati! ¡Ay, se parece el que tiene mi papá! ¡Ah, verdad! Van a andar los dos con polera gris. ¿Y nosotros tenemos polera gris? No, yo no tengo. Oh, está buena la talla, perfecta, yo creo. ¡Qué rico! Es que él dice, ¡yep! Eso es cuando yo le diga, ¡qué papita! Y me haga, ¡yep! No, la haga perfecta. Perfecta, perfecta, perfecta. Ya, entonces. Por el siguiente que yo te conozco, me decido, ¿no? Ah, obvio. Todo lo que sea cuadrille, blanco, negro, rojo, veo. Uy, es la misma tela, tela Sofía, me gusta porque esta no se plancha. Buen elástico tiene en la cintura. ¿Qué es? ¿Un pantalón? Es un pantalón con sí, pata ancha. Lo amo, lo amo, lo amo, ojalá que me quede largo. Sí, la pelo. Que me... bueno. Hermoso tu pelo, nuevo look. Sigamos. Ay, que me molesta el pelo tan largo. Sí. La oye, qué lindo, me gustó la terminación, me gustó, mira, el elástico, porque se te hace cintura, vos. Dos, no es siempre falsa. Y se ve el largo tiro, mira. Se ve cómodo. Me va a caer todo el cotorro dentro. Sí. Y esta tela no trasluce. Es la misma que usé los enteritos, de todo eso. De todo tengo la misma tela, pero este es pantalón, ¿cachai? Y creo que la hace a propósito. Claro, sí, porque es que esta tela me gustó, entonces dije ya. Me voy a comprar todo lo que tenga esta tela y se estampaba. Pero con la chaqueta. Pero qué rico la parte de abajo, miren, es súper acampanado. Lo amo, ya. Ojalá que me quede largo. Oye, ¿qué es eso? Ah, un conjunto. ¿Otro? Un conjunto. Me gusta. Qué chiquitito la bolsita. No me imaginé que era tan bonito. Pensé que era más feito. Es un pantalón así, oye, un pijama. Un pantalón así. Negro. Igual el negro, sí, por eso me lo compré, porque el negro lo amé y es bien cómodo y es súper elasticado, ¿eh? Oh, sí. Lo que sí, la cintura es medio apretadito el tenis tuto. Un poquito. Estaba pensando de hace mucho tiempo. Precioso. Esto. Precioso. Automáticamente. Sí. Me encanta. Sí, mucha tarea, estamos estresados. Esto fue un break. ¿Y lo de tu papá? Bien abierto. Bien abierto. A ver, ¿qué estuvo mirando? Oh, se ven bonitas, mira. Tres poleras. A ver, veamos una para no olvidarse las cosas. Como los de fútbol, pero sin el numerito y... ¿Sí? La naranja. Sí. Polera básica, como le gustan al Marce. Necesitaba poleras así, ya que bien. Son sí. Altura. Es grandecita. Por el tamaño. Y viene negra, gris y naranja. Me va a encantar. Tiene 8 bolsas. ¿Sabe de este pedido? Ese también es mío. ¿Sabe? Sí, sabe un poco de todo. Así como que, ¡ah, ya! Sí. Te pedí polera, ¡ah, ya! Mira el tren, mira, te gustan, sí, todos los gustan. Él quiere cantidad nomás, necesita cambiarse de seguido. Uy, mira, lo sellaron. Lo sellaron y quedó entre medio. Este es un pantalón de cuerina. A este le tengo mucha cuero ecológico. ¿Como el otro? Como el otro que tuve. Como el que conociste a mi papá. Ay, es un poco corto. Lo veo re corto. Sí. A ver, espera. Supongamos que aquí se me entrepierna. Ya me entrepierna. Me va a quedar súper corto, pero bueno, con bototo. Me va a quedar ahí. Con una bota y una... Con
con los bototos. ¿Unos calcetines negros? Con los tuyos, me debería haber comprado unos bototos como los tuyos. Sí. Yo como ese día hacía calor, no quise comprarme cosas tan calurosas. Pero bueno, si no, casi como un capri, o un pescador, el pescador de hasta aquí, el capri de hasta aquí. Como un poquito más abajo que un capri, que también se... Pero si te ponía unos calcetines negros largos, va a pasar frío, ¿no? Bueno. Me encantó todo. Lo amé. ¿A ti te gustó tu polerón? Sí. Está muy lindo, necesitas polerones nuevos. Porque este ya, por ejemplo, tiene hace tiempo. No, pues. ¿Después? Sí, después ahí, ¿no? Hacemos modelaje. Mira, qué linda la mariposa. No, ya, ¿nos vamos al estudio? ¿De grabación? Ya. ¡Adelante, estudio! ¡Piu! ¿Les gustó? Hoy sí, me encantó, me encantaron todas las cosas. Así que ahora vamos a hablar de cada una de ellas, pero con todo el tiempo del mundo. Vamos a partir por la polera naranja del Marce, que la tengo. Que la tengo aquí. Él, la verdad, les voy a contar la verdad. Ese día la lavó y se la puso de pijama el mismo día que llegó Che. No, al día siguiente. Bueno, la cosa es que se la probó y nunca más se la sacó. Así que él dice que está súper rica, que es buen algodón, al menos en la primera lavada no destiñó, no nada. Quedó súper bien y es un lindo color naranjoso, bien fuerte. Que siento que con esto, uy, hace un match precioso, ¿no? Entonces, eso, pues polera básica, las tres poleras eran iguales, así que las otras las tiene ahí guardadas, así que no se las puede sacar. Eran iguales, les quería mostrar este naranjito que es un color bien fuerte. Es un algodón, por dentro es así. Y por fuera es así, algodón simple, básico, que me gusta. Me están gustando harto las poleras de Shein, le compré el Mati también. Y han funcionado súper bien porque es buen algodón. O sea, no se achica con los lavados, no sé, pues no se destiñe. Todas esas cosas que uno se fija. Así que para comprar poleras en Shein hay que fijarse que sea este tipo de algodón en la foto. Y súper bien, te vaya la segura. ¡Ah! Así se le ve al Marce. Se va a poner acá. Así se le ve al Marce. Ah, y él ahí modeló, bailó, toda la cosa. Encuentro que se ve súper bien. Le queda bien, eso es lo más interesante. Que nosotros, de verdad, que en retail, en todas partes, nos cuesta encontrar tallas para el Marce. XL, para mí también. Y eso que no somos tan, no sé, tan gorditos, tan grandote, pero nos cuesta. Esta talla es 2XL y el Marce lo que más tiene ancho es la espalda. Y la pancita que él la compleja un poco, que se le note su pancita, él no quiere que se le note mucho su pancita. Entonces se compra la ropa bastante grandecita. Y en Shein encuentro este 2XL. Lo que sí, yo digo para alguien que tenga más pancita, no sé qué, hay otras formas de polera que también la voy a pedir para probar, pero no la he pedido, así que de aquí a 1000 años. Que es distinta la forma, que es este estilo, miren. Y me tinca que son más anchitas que esta que tengo acá. Porque en cuanto a medida, la otra se veía era un poquito más ancha, pero como que el armazón, no sé, me da la impresión que es distinta. Se ve súper guapo el Marce, ¿encontraron que sí? Sí, me encanta. Ya, ahora vamos a ver qué viene acá. ¡Ah, el vestido de la Anaís! Así le queda puesto. Se ve preciosa, le quedó grande, sí, porque pedimos el 3XL, porque por medidas le quedaba justo. Por medidas le quedaba como bien un par de centímetros más grande, porque no es elasticado. Leímos ahí que no era elasticado, leímos que era gruesa, era tela gruesa, calentita, es esa tela como franela. Y leímos que no era elasticado, entonces nos dio miedo los brazos, por ejemplo, que estas cosas que son así como estrechas, que pueden, que no sé, pues podrían quedarnos como justas. Entonces, en ese caso, nosotras pedimos este un poco más grande. Le queda un poquitín grande de acá. Yo tengo ganas de hacer una puntada. Dice que no, que lo encuentra soñado, que no necesita nada. Pero igual yo pensaba, no sé, quizás se le puede hacer alguna puntada. Como es vestido, igual es difícil. Entonces, no sé, quizás se lo voy a dejar así, no me ha echado. Pero miren, es precioso. Nosotros ya compramos una tela igual a esta. La roja, tiene un vestido rojo la Ney, con unos tirantes, ya. Es de la misma tela, misma tela. Es como tela de invierno, diría yo. Es así, es como de algodoncito, pero claro, es franela. Es como de franela, pero fina, no es gruesa. No es caluroso, porque la Anaí también es como yo, como que somos bien acaloradas las dos. Y claro, nos ponemos manga larga, pero no algo muy, muy grueso. Entonces, como para, si encima de esto quiere ponerse algo, una chaqueta y todo eso le quedaría cómoda. Y debajo unas panties soñado, pues, ¿sí o no? Y con sus bototos nuevos. ¡Ay, fabuloso! Me encanta. Precioso. Y este tipo así de ¿cómo se llama? De corte. Que es como en la cintura ajustado y abajo plato, porque es bien plato, miren.
es bien plato. Bueno, se nota ahí en la imagen, po. Cuando ella modela, miren, es bien plato. Acentúa, o sea, acentúa, no. Acentúa, sí. Muy bonito. O sea, se queda muy bonito. Yo creo que ese modelo yo creo que nos queda bien a todas. Sí. Yo pienso que, bueno, pienso que toda la ropa nos queda bien a todas. Y tengo ese pensamiento. Que para la ropa no hay edad, ni tipo de cuerpo, ni que, ah, que ponte, si tienes el cuerpo de nada, ponte esto. Bueno, pero que eso que se nos ve bien a todas, que nos queda a todas cómodo, que todas nos sentimos vivas, yo creo que sí. Ya, vamos con el siguiente. Ay. ¡Ay! Oh, estos, mis pantalones. Así se ven puestos. ¡Ay! Oh, me gustan mucho. Yo juro que es del año 70 que estoy bailando ahí. ¿Ven? Hice todo un performance. Lo di todo. Miren cómo quedan las pompas. Es esta tela que es de los mismos enteritos, mi enterito. De un montón de cosas que es como tela Sofía, que le digo yo, que tiene un poquito de textura. Miren, fíjense. ¿Se fijan que tiene un poquito de textura? Bueno. Ahí, esa es la tela que yo busco. Cuando compro en Chain, busco mucho esa tela porque no transparenta, es delgada. Bueno, para el invierno quizás, si eres friolenta, tenés que ponerte panty debajo y todo lo demás, o usarlas para verano. Pero a mí me gusta porque yo soy súper acalorada, como te digo, me pongo a transpirar como luego que no, oh, chao. Si ando muy acalorada, con mucha cosa, me estresa. Tiene este elástico bien grueso y bien firme, así que ojo con eso, porque si lo vas a comprar como en talla justa, puede que esto te apriete mucho. Pero sí da bastante, mira. Lo estiramos, da bastante, pero da con fuerza, o sea, no es como suavecito este. A mí me queda justo. Este es una 3XL, porque por medidas me quedaba bien para las pompas. Encuentro que se ve precioso puesto y me encanta que sea acampanado abajo. Encuentro que tiene toda la onda, chao. Chao, lo amo. Necesitaba unos pantalones que no tuvieran tirantito para arriba porque más cómodo. Y es el mismo estampado del otro que tengo... Tengo otro con el mismo estampado, pero es que así para arriba. La gente va a decir, oye, no vestía siempre igual. Yo y ustedes sabemos que no. Vamos con este polerón de la almendra. Bueno, así le queda puesto. Ay, cuánto que se ve tan linda, tan rica, tan ordenadita. Y ella lo eligió dentro de esto, también lo elegimos en la venta flash. Ah, bueno, les mostré ya cuando elegimos las cosas. Pero nos gustó porque se veía delgado. La almendra también es igual que nosotras. A mí me gusta que tengan como la opción de varias capas y que no todas las capas sean tan gruesas. Entonces, por ejemplo, se pone una camiseta panty y esto encima, una chaqueta, listas, ¿cachai? Para salir a algún lado. Esto con una camiseta manga larga debajo, para jugar aquí en la casa, ¿cachai? Y así, como que la ropa sea versátil para poder combinarla y que no sea tan abrigada porque de repente los niños transpiran y todo lo demás. Entonces, peor, porque la idea es que les cubra la espaldita. El otro día se lo puso, le encantó. El gorrito, se le ve soñado. Tiene este estampado de mariposa precioso. Es estampado, pero se ve de muy buena calidad. O sea, esto se ve que no se va a despegar. Y al menos los que hemos tenido con estampados no se despegan nada. Al menos Chain tiene buen estampado. Eso, precioso el estampado. Si lo ven de cerca, es hermoso. Y se ve soñada, mi chiquitita. Me encanta, preciosa, fabulosa. Amo mucho. ¿Qué más me queda? De Pinker Pan. Acá está la polerita del Mati. Que así se ve. ¡Ay, qué cosa más deliciosa! Él caminando ahí, él modela. Él modela de la mano del padre. Y es el mismo algodón que el del mar, es el mismo, miren. Ah, no es exactamente el mismo. No, este, sí, son muy similares, pero no es exactamente el mismo. Pero sí la misma calidad, o sea, se siente la misma calidad, es un algodoncito bonito, rico, no muy grueso. Y dice, sí. Entonces cuando yo le diga, ¿qué de papita? Él me va a decir, yep. Me encanta, le queda bonita. Esta es una talla 100 para el Mati que tiene un año. Él normalmente usa 24 meses, 18 meses. Eso debe ser como el equivalente a un 18 meses. O a un... entre, de 2 a 18 meses, ¿cachai? Cuando dice de 2 a 18 meses, ya. Como eso debe ser más o menos. Porque le queda justa igual. O sea, no le queda grande, digamos. Así que se siente relax. Este otro que también es mío. ¡Ay, me encanta! ¡Ay, me falta! ¡Ay, me falta uno! Aquí está. Ya. Vamos con... lo saqué ya de la bolsa. El pantalón de Perina. ¡Ah! Miren. Así se ve puesto. Encuentro que se ve súper bien. Encuentro que me queda grande. Porque siento que el pantalón de Perina tiene que quedar ajustado. Como que tiene que quedar como justo. ¿Cachai? Y me queda un pelín grande. Pedí
4 kg, soy bien pinche exagerada. Claro, seguramente con las medidas coincidía más con mis medidas el 4 kg que el 3 kg, pero siento que me queda un poquito grande, pero me gusta igual. Lo único malo que tiene es esto. Suena cuando caminas, pero una cantidad impresionante. Bueno, ya, si vais al supermercado, nadie va a estar pendiente de si suena o no, pero por ejemplo, si estás en un carrete y hay silencio, y tú estás así. Siempre la colina suena, pero como que este suena, siento que suena más. Pero me gusta, no es tan brilloso. Las terminaciones están bien bonitas. Tampoco es tan elasticado. Elastica, sí, miren. Por ejemplo, si yo tuviera más centímetros, me lo podría poner hasta ahí. No es tan elasticado. Así que igual, ojo con eso. Es muy, muy levemente elasticado. Pero me encanta, lo amo y me lo voy a super poner. Me lo compré pensando en los carretes de los días viernes, que ahora van a ser por YouTube. Por cierto, cambiamos la programación, les aviso. Cambiamos la programación, ya no vamos a estar más en Twitch, vamos a estar en YouTube, porque YouTube me ofreció unas cosas súper interesantes, como el unirse al canal, como que puedan comprar emoji o algo así. No entiendo muy bien sobre el tema, pero está entretenido. Así que lo activé anoche, espero que les pueda salir, y cuando tengamos vivos podamos activar cosas, y creo que hay súper... como para que se vean destacados mensajes, no sé cómo es la cosa, pero ya lo vamos a estar probando. El lunes en el vivo de las 8, no, de las 9, ahora el vivo de ya. Entonces, programación de vivos de... nada que ver con el canal, nada que ver con el Jaúl, pero programación de vivos, lunes a las 9, viernes a las 10. Esos son fijos. Y de repente cuando salga uno que otro vivo van a ser todos por YouTube, ¿ya? Así que ya no vamos a estar más en Twitch. Eso, pucha, para las que quedaron suscritas en Twitch, ay, no sé cómo hacerlo. Pero no sé si alguien más se suscribió aparte de la Mafra. Yo lo arreglo con ella. Lo voy a super usar porque necesitaba un pantalón negro. Y aunque sea como de cuerina, es un básico. ¿Cachai? Es un pantalón negro que combina con todo. Ya, vamos con el pijama. Ya lo modelaba igual. Sí, bien sexy. Al Marce le encantó. Me dijo, oh, qué espectacular eso. El Marce es muy así. Es muy de, oh, qué espectacular eso. Y bueno, es esta tela que acá se ve bastante brillosita por la luz que le llega de frente. Pero en la vida real, sí, igual es brillosita. Me gusta mucho, lo encuentro precioso. Lo encuentro lindo, lo encuentro un poquito chacano, pero un poquito chacano, pero y, no, me gusta la combinación de esto con esto, de que esto es un puño, una cosa como de, ¿cómo se llama la tela de puño? Como de punto, tela de punto acá, y acá tiene este terciopelo que está bien bonito. El terciopelo de Chain funciona bastante bien. Nosotros tenemos el buzo de la almendra, que es de terciopelo, o de, no sé si terciopelo, como de gamuza, no sé cómo se llama, tampoco se llama gamuza, no sé cómo se llama. Eso, pero terciopelo dice bien la página, así que funciona bastante bien. Nosotros hemos lavado muchísimo los buzos de la almendra, que son de esta misma tela, pero en color rosita, y han funcionado bastante bien, así que no se destiñen, no se les salen por pedazos los cosos. Funcionan bien, por dentro es así lisa y por fuera es así como con textura. Creo que no me falta nada hoy. Espero que les haya gustado este jaúl. Les gusta el fondo y mañana van a ver cómo lo pusimos, que básicamente es un pedazo de papel pegado, pero es que amo mucho el papel mural, papel deco mural, pero se llama, o papel mural, no sé. Eso también lo puse ahí, ¿ves? Un detalle, lo quiero poner en todos los fierros, sí, porque todo con blanco, con negro, con un cuadrado, me gusta. Ya, amores, espero que les haya gustado este jaúl, espero que les haya servido también. Por supuesto que les dejo todos los productos abajo en la cajita de descripción. Siempre hago eso en los jaúl, así que búsquenlos ahí con toda confianza. Si llego a no poner algo, ustedes van y me dicen, oye, a ver, no encuentro esto, pero ustedes búsquenlo bien, porque siempre los pongo. Me han dicho Pocho Claudio, dices que no encuentro esto, y porque no buscaron bien. A mí me pincha el link, mijita. Eso. Les amo mucho. Gracias por estar aquí. Gracias por haber visto el video completo. Espero te haya servido, te haya gustado. Tengo una lista de reproducción de Chain. Jaúl Chain se llama. Que es esta. Así que, ojo, cuando necesiten algún producto, si de repente me ven algo puesto y no lo encuentran, miren las miniaturas. En las miniaturas yo pongo siempre los productos, para que ustedes en la miniatura vean, ah, miren, en este va a hablar de este producto. Así que me meto acá. ¿Ya? Yo soy súper didáctica con el contenido, espero que les interese, espero que les guste, espero que les sirva. Y de verdad que espero que estemos conectados bien con esas señales que yo les doy, como de ponerles, por ejemplo, los dibujitos y que ustedes vean, ah, ya. Por ejemplo, esta polera, le hizo revisión este día, para saber exactamente cómo es y todo. Por cierto, funciona súper bien esta polera, no está pelúa. Ah, mira, ahí tiene un, a ver, tiene una motita, no se la había visto.
Tampoco es que la use tanto. La Nancy se compró otra igual, pero negra, y sí se le puso un poquito motúa. Y esta falda sí se puso un poquito motúa. Un poquito, así que tengo que pasar una presto. Pero bueno, yo les paso una presto. Un día de estos lo hago en un video y les muestro. Ya, les amo mucho. Cuídense, gracias por haber estado aquí. Son lo mejor que me ha pasado en la vida, ustedes lo saben. Gracias por haber visto cada comercial. Y recuerden que la sonrisa es contagiosa. Las niñas están lejos, así que voy a hacerlo sola. La sonrisa es contagiosa. Compártanle este video a algún amigo, amiga, amigue que le pueda interesar. Dile, mira, ella compra en Shein y es súper didáctica y muestra todo. Muestra cómo es el producto en la cosa, muestra las reacciones. Es entretenido. Ustedes vendan nomás. Vendan el video, díganle cosas nomás, cosas, cosas. Y sí, y hace cuestiones también. También hace proyectos de casa, hace blog. Como toda su vida, ella muestra toda su vida, algo así. Ya, te amo mucho, gracias por estar aquí. Y recuerda que la sonrisa es contagiosa. Suscríbanse, comenten este video con cualquier cosa y les voy a dar corazoncito. Ya, por favor, gracias, te amo. Vean los comerciales, chao. Yo te dejo con los TikToks del día. Churrum, espero los disfrutes, te amo mucho. Hola, ¿cómo están? Tanto tiempo. Vístete conmigo. Tengo dos opciones de polera blanca. Entonces estoy entre estas dos opciones de falda también. Yo pienso polera blanca, queda más linda con esta. Pero esta se me cae mucho. Bella, me queda grande. ¿Cuánto hay? Es contexto. Es para un video de YouTube que tengo que grabar ahora, que es un haul de Shein. Entonces estoy usando puros productos Shein porque así soy yo. Me gusta mostrar cosas de la esta, así que voy a hablar sobre la esta. Y esta me queda un poco más ajustada, es menos linda la tela así y es como listada. Bueno, esta me voy a poner. Viste que esta no se me cae la cintura ya, así que apuesto. Piola. Polera blanca corta, la manga larga, que las amo, por cierto. Esta es, y esta tiene hasta cuello. Esta, porque hay un sol bonito, ¿cierto? ¡Tiene una manchita! ¡No! Yo pensé que había salido con el lavabo. Me puse esta al final porque la otra estaba manchada y ya la puse a la lavadora. Vamos con el make-up. Mira, pensaba en un... ¡Uy! Esto lo tomó mi tía. Tiene las manos como con un... En el blog les cuento. Es muy largo. Tengo nuevo delineador, así que para que lo probemos juntos. De Petricio, el delineador plumón mate long lasting. Funciona súper bien la vez que lo usé. Y también tengo un labial Petricio rojo que compramos. Espérenme. Aquí está. Así que me voy a hacer un delineado y me voy a pintar los labios rojos y me voy a poner base. Ya, vengo al tiro. Ok, viene la parte de la locución. Bienvenidos a mi canal. Anda a seguirme a YouTube. Ya pasaba el chivo. Ahí me estoy poniendo la base maravillosa que me cubre hasta los pecados. Y ahora vamos a poner un poquito de polvo para sellar para que esto dure. Un poquito de iluminador en las zonas altas del rostro. ¡Ella! Labial rojo, fabuloso, que salió súper bueno de Petricio. El delineador que también salió súper bueno. Y un poquito más. ¡Ay, ay! Es el look más o menos. Parte 3. Para mostrarte. Vamos a ver mi cambio de look. Bella, súper mal mostrar el cambio de look. Bueno, así estoy ahora, con el pelo negro, ¿vieron? No me habían visto, entonces tienen que ir a seguirme a YouTube. ¡Urgente! Porque anoche hicimos una fiesta también. Nosotros hacemos cosas entretenidas allá, somos una comunidad hermosa. Une. me voy a peinar, espérenme, no me rete. Ya, miren, ahí me peiné. Me peino fuerte, sí, no sé por qué. Porque soy rápida yo para las cosas. Todo rápido, todo rápido. Mi mamá me decía que siempre hay que hacerse así. Eso me decía mi mamá. Qué lindo. Ya, miren, 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 traje esto. Me lo voy a aplicar en cámara rápida. Ahí sería más o menos el look final. ¿No? Tengo ganas de cortarme el pelo, ese corte raro que se hace. Sigo aquí. Sigo, sigo aquí. Volví. Perdón, pero todo el dal beat. Pero ¿cómo que me fui? Yo no entiendo. Si yo nunca me fui. Algo. Y usted se va a decir, mire esto, ahora es lo nuevo. Qué bueno estoy, qué rico estoy. Qué bueno estoy, qué rico. Aunque esté así, qué bueno estoy, qué rico. No importa. Disfrútese su pueblo, mire. Qué bueno estoy. Yo sé que usted en seguridad no puede bailar, pero yo sé que cuando usted llega a su casa, usted va a decir que bueno estoy. Siempre anda motivo para los giles, para la gata. Ordenme, Alex, que me gasto con la banda más berraca, antro el party, bacaneo, basileo, paniceo del perreo.
Con esa boquita ya me tienes embobado. Yo te besaría, pero no me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Tú no me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Ahora la otra. Llora, nene, llora, llora. Tiene reemplazo. Llora, nene, llora, llora. Y pues se le hace rampa, pam, 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 pam. Dos, tres, sí. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum,